señor secretario, y bienvenido a su equipo también. Mire, la verdad ya lo dijo mi compañero Romero Hicks, es inverosímil la narrativa que usted nos ha traído esta tarde. No solamente le recuerdo que está usted bajo protesta al acudir a esta comparecencia, está usted tratando con adultos, y que venga después de 25 días a decirnos que esta es la explicación por la cual prefirieron en un boletín de 33 palabras en viernes por la tarde a la antigüita tratar de meter una bola rápida, y que eso es lo que justifica su actuación. La verdad no es prudencia, no es discreción, no evitaron el debate. Ha sido el peor debate que han enfrentado, que le dio la vuelta al mundo, y donde hubo coincidencia en decir se equivocó, falló y violó la ley y la Constitución el gobierno federal. No fue prudencia. La verdad es que la reforma educativa es una buena reforma, pero nos estamos dando cuenta que estamos poniendo buenas reformas en malas manos, y eso es una pena. Y no solamente es la evaluación suspendida, no solamente es la evaluación incompleta, es como ya dijeron mis compañeros, el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, que ha sido ignorado una y otra vez. ¿Para qué demonios hacemos reformas en este país si no vamos a tener el coraje y el valor de aplicarlas? Y ya entendí también su punto, secretario. Usted nos dice, es que hay una suerte de patrón sustituto, porque aquellos son los que tienen la relación laboral directa con los maestros, pero nosotros tenemos centralizada la nómina. Valiente arreglo, entonces estamos haciendo. Le tomamos la palabra, secretario. Vamos a revisar eso, vamos a revisar la ley de coordinación fiscal y vamos a poner orden, porque ya estuvo suave que aquí nadie es responsable absolutamente de nada. O es gobernación o es educación, o es la coordinadora o es la CENTE. ¿Verdad? La CENTE o el CENTE. ¿Verdad? O es el INE o entonces la Secretaría de Educación Pública, o son los gobiernos locales o es el gobierno federal. El hecho es de que no terminamos por aplicar la ley. Ahora bien, y no estamos pidiendo que sometan a los maestros, como aquí se ha dicho. Nada más pongan orden. Cuando recurren al vandalismo, son delincuentes. Y hay que poner orden, no invitarles un cafecito y galletas en una mesa de negociación. Ese es precisamente el punto. Y senador Daniel Amador Gagiola, déjeme dirigirme a usted, porque de veras que se necesita ser cínico y desmemoriado para echarnos la culpa de cosas que ocurrieron exactamente cuando ustedes estaban en la administración pública, tanto federal como local. Y le voy a recordar, ¿es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación una novedad en los gobiernos del PAN? No, no lo es. ¿Es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación una novedad en los gobiernos del PAN? No, no lo es. ¿Fue la imposición del Bester Gordillo una creación de los gobiernos del PAN? No, no lo es. Le recuerdo que viene desde 1989. Le voy a decir, déjeme terminar, le voy a decir lo que sí fue una novedad en los gobiernos del PAN, a pesar de ustedes. Lo que sí fue una novedad fue la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el 2002. Lo que sí fue una novedad fue la Alianza por la Calidad Educativa en el 2008 con el presidente Calderón. Lo que sí fue una novedad fue la cobertura universal en la educación primaria, también con el presidente Calderón. Eso sí ocurrió con nosotros. ¿Y sabe por qué? A pesar de ustedes, por la mezquindad de no querer ir a una reforma educativa como la que nosotros sí apoyamos al presidente Peña Nieto. Eso es lo que nos distingue. Ya hubiera querido, y se lo vuelvo a decir, el presidente Felipe Calderón, una oposición tan seria y sensata, tan responsable, como la que hoy tiene el presidente Peña Nieto. Termino con esta idea, señor secretario. La verdad es que hoy nada nos garantiza, porque primero usted sí nos está justificando, conforme a la ley, que la famosa coordinación general dentro de la dependencia a su cargo puede mover las fechas de las evaluaciones. Entonces, si eso ocurrió y si eso es legal, puede volver a ocurrir. Pero con otra, en la reciente evaluación del pasado fin de semana, no se pudo realizar en Michoacán y en Oaxaca. ¿Sí? Ese 83% que ustedes consideran todo un éxito en la evaluación, para el Partido Acción Nacional es toda una mediocridad. Por su atención, muchísimas gracias.